the Predator, Francis Ngannou. Johnny Big Bane Jean. Amigos de BoxTen, después de su gran actuación en su debut profesional, el peleador Francis Ngannou ya está listo para regresar al cuadrilátero el 23 de diciembre, y se habla de dos posibles rivales para su regreso, ya que dejó buen sabor de boca, ¿no?, su pelea ante el Panzón Fury, en la que estuvo a punto de ganarle la pelea al mejor pesado de la actualidad. Y es que se dice que se confió el gordo, ¿no?, pero eso no es problema de Francis. Francis lo que hizo fue una pelea agradable y se ganó al público. Eso es lo que se necesita en una pelea de boxeo, ¿eh? No necesariamente, ahí está una muestra más de lo que yo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? No necesitas ganar una pelea tal cual. O sea, necesitas brindarle a la afición un buen evento, o sea, hacer una buena pelea competitiva y buena. Eso es lo que hizo Francis. Ahora las posibilidades se abren para Francis. Se habló de Deontay Wilder, ahora se habla de Anthony Joshua y de otros dos rivales que estarían listos para enfrentarlo el 23 de diciembre. Lamentablemente, pues hasta le robó la fecha a Tyson. 23 de diciembre se iba a enfrentar a Oleksandr Usyk. Imagínense nada más. Se dio a conocer que ganó 10 millones de dólares, lo que nunca había ganado en su carrera de boxeo, en su carrera más bien de artes marciales de Francis Ngannou, Nunca había ganado. Ganó más del doble, de hecho. Estaban dando los números. En una pelea en su mejor paga, ganó $1,000,000, ahí imagínense, aquí ganó 10, entonces, pues, imagínense, pues es una motivación venir al boxeo, por eso precisamente ellos quieren venir al boxeo, aquí se les paga bien, no se les da migajas, ¿no?, se les trata respetuosamente también. Lo que él debe de cambiar es eso de que, o sea, él fue invitado al boxeo, ¿no?, y luego se quejó de que el robo en el boxeo y de que el boxeo tiene su mierda. O sea, eso no debe de comentarlo, me parece. La calificación fue correcta. Otra cosa es que usted se sienta ganador. Pues sí, se siente ganador. Pero no porque perdí por un round voy a decir que el boxeo es corrupto, ¿no? Es una falta de respeto, ¿eh? También eso es lo que no me agrada de Francis. Yo pensé que era más callado, más coherente. Se veía tranquilo cuando dieron el resultado. Dijo que... De hecho, en un momento determinado dijo que le faltó poco para ganar. Ahora dice que pues hizo lo suficiente, ¿no? Y que robos y que los jueces, que hay que investigar a los jueces, ¿no? O sea, situaciones que él, la verdad, no está en posición de exigir. Fue su primer pelea. La calificación no fue absurda, fue lógica. Como hubo gente que vio ganar a Francis, como gente que vio ganar a Tyson por un round nada más. No estamos diciendo que le dieron cátedra de boxeo, que le dieron una golpiza en gano, no. Realmente si ganó el gordo, que todavía está en duda, la victoria del gordo, pues sí está en duda. Ganó por un round. Para mí ganó por un round, ¿eh? Yo califiqué 2, pero a lo mejor fue 1. Entonces, pues es una pelea apretadísima, en la que Francis pues debe de calmarse, no estar hablando de más. Esa gente cae mal, en mi opinión, ¿no? Digo... Se va a echar detractores también aquí en el boxeo. Si empieza a hablar mal del boxeo, pues... O sea, no nos va a caer bien esa situación. A nosotros que estamos pues, analizando el boxeo, ¿no? Y de cierta forma lo estamos apoyando. Ahora los nombres que están listos para el 23 de diciembre para Francis podrían ser el chino Xilei Zhang. Y bueno, y Joseph Parker, ¿eh? Esto se habla acerca de la pelea. Hablé con el equipo de Ngannou después de la pelea. Eddie Hearn, el promotor Eddie Hearn, que dice que Anthony Joshua estaría listo para enfrentar a Ngannou, que hay que ponerse de acuerdo. Nada más que hay un pequeño detallito. Pequeño, ¿eh? No le he hablado a Ngannou, a Anthony Joshua de Francis Ngannou, Entonces imagínense, está adelantando un trato que a lo mejor Anthony Joshua... Ahorita de estar escondido llorando en un cuarto, ¿no? Totalmente oscuro, ¿no? No sé, o sea, realmente Anthony Joshua
quién sabe si quiera esa pelea. Se vio que Francis no es cualquier peleador, es peligroso, y pues ni enterado Anthony Joshua, pero su promotor ya está moviéndose para hacer la pelea, donde él le recomienda que pues si quiere una pelea de calidad, en la que pues sufrió el Tyson Fury, se enfrenta a Ngannou. Dice así Eddie Hearn: hablé con el equipo de Ngannou después de la pelea, y hablé con ellos ayer jueves para decirles si les interesa la pelea con Anthony Joshua. Deberíamos de sentarnos a hablar. Estamos trazando el futuro de Anthony para los próximos 6 u 8 meses. Si eso involucra a Ngannou, a nosotros nos emociona la idea. Y si no les interesa, no hay problema, nosotros seguiremos adelante. Es la pelea más grande que hay en el panorama de Francis. Por eso, estoy seguro que les va a interesar tener esa negociación. No he hablado con Anthony Joshua al respecto. Ni siquiera le he preguntado si quiere pelear con Ngannou. Pero mi consejo es que si la oferta es correcta, que pelee al 100%, porque creo que gana la pelea y sería un evento enorme. Antes, Anthony Joshua pensaba que no le daría ningún crédito de pelear con Ngannou, pero ahora aparentemente Ngannou le gana a cualquier pesado en el mundo. Así que creo que de pronto esa posibilidad se volvió mucho más atractiva para Joshua. Si fuera por mí, si tuviera esa oportunidad, yo le diría a Joshua que es una pelea que él debería de considerar, reconoció el promotor. Aquí el problema es que es la fecha no da, dice el promotor Eddie Hearn, ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, sabía que Francis iba a pelear rápido, o sea, quiere hacer rápidas peleas, o sea, porque él ya es grande. Ahora tiene un contrato en artes marciales también, ¿eh? No se ha olvidado de las artes marciales, Francis. Pero pues viendo lo que ganan aquí, pues se va a olvidar. Digo, firmó, ¿eh? Se vio ahí que firmó un papel a esa empresa, ¿qué? FL, no sé cómo se llame. Pero pues si no pelea, pues no creo que vaya a faltar a ese contrato, ¿no? Ganó más del doble, más del triple de lo que ganaría en toda su carrera en una sola pelea con el Panzas Fury. O sea, pues no, pues cualquier persona agarra y dice al demonio mi trabajo y me voy a este, ¿no? Esto dijo el promotor acerca de la fecha, donde dice que no es posible. Anthony Joshua no estaría listo para el 23 de diciembre, ¿no? Qué raro, ¿no? O sea, entonces, ¿para qué está ahí negociando, ¿no? Dice, no veo la pelea de Joshua y Ngannou dándose el 23 de diciembre. Para nosotros no es problema, pero es muy rápido. Serían solo 7 semanas desde el sábado, pero nosotros estamos listos para pelear el 23 de diciembre. Creo que es una pelea entre Joshua y Ngannou. Se daría más en enero o febrero del año próximo, pero hasta que no se sostengan esas conversaciones, no lo sabré con exactitud. Pues si Joshua peleó hace meses, o sea, es que lo que no entiendo, el problema tendría que ser de Francis, ¿no? No de Joshua. Dice que solo 6 semanas, pues si Joshua peleó hace bastante, es lo que no entiendo, o sea, es pura habladuría también, o sea, primero no le ha dicho, ¿no? O sea, Joshua, realmente yo desconfío bastante de Anthony Joshua, ¿no? Sería una buena pelea para él, para demostrar a sí mismo y a la gente que tendría una gran oportunidad cuando enfrente a Panzón Fury. Por ese aspecto sí, pero ahora, las fechas, ¿cuál es el problema de la fecha? ¿No se estaba diciendo que Anthony Joshua quería una pelea en diciembre? Pues ahí está la pelea. Dice que es muy rápido, pues si Joshua tiene más descanso que Ngannou. Ngannou tiene una semana de descanso. O sea, es que no entiendo, en serio. ¿Por qué hablan de más, no? Ahora Francis, esto es lo que se está informando acerca de los rivales de Francis, que ya tiene 37 años, ¿eh? Boxing News se enteró de que los saudíes siguen tramando una cartelera grande y lucrativa el 23 de diciembre para marcar la mitad de Riyad Season. Es altamente probable que la segunda pelea de Ngannou como profesional encabece esa cartelera con Silei Zhang y Joseph Parker como posibles rivales para el ex campeón de UFC de 37 años. Ya se han desarrollado pláticas al más alto nivel esta semana y se espera un anuncio en algún punto de la próxima semana, comentaron. Entonces, Silei Zhang y Joseph Parker. Joseph Parker acaba de pelear también, ¿eh? Estuvo en la cartelera de Ngannou. Y ganó por nocaut en un round o dos rounds, no recuerdo. Entonces, pues Ngannou realmente va a aprovechar esta oportunidad, ¿eh?
Imagínense, le robó la pelea a Tyson, la fecha. Se ganó 10 millones de dólares en una sola pelea, 10 rounds, y dando un buen espectáculo. Entonces, pues Francis está en un gran momento. Yo creo que sí es un buen peleador y puede competirle a cualquier peleador con esa fortaleza que tiene, que se ve que pega duro, durísimo, ¿no? Puede conectar a algún peleador y adiós, A Silei Zhang también le puede dar. Silei Zhang, pues es un peleador que ha estado subiendo, ha estado pidiendo a Pata de Ave, Wilder, a Panzotas Fury, pero pues no lo pela, ¿no? Silei Zhang acaba de ganarle a Joy Joyce en la revancha, logró un knockout espeluznante, fuerte, está en un gran momento. Yo creo que Silei Zhang, aunque Joseph Parker también, es bien valiente Parker, también no le va a decir que no a Ngannou. Entonces, buena posibilidad tiene Francis, y la bienvenida al boxeo pues no puede ser mejor para el peleador de UFC. 37 años, parece que está en su mejor momento, ¿no? Deportivamente y personalmente está en un gran momento. Pues que aproveche, que tome a Silei Zhang. Me gusta más Zhang, ¿no? Está más grandote Silei Zhang. Joseph Parker, pues también, pero es más pequeño. Perdió con Joyce, ¿no? Por knockout, entonces como que apenas está tomando el ritmo otra vez Joseph Parker. Silei Zhang es mejor, es más fuerte, más grande, más pesado, 270 libras hacia arriba, igual que Ngannou. Entonces sería una gran pelea también, muy buena, de poder, de knockout también. Ojalá y se llegue a un acuerdo, y espero que les guste este video.